Norma Elena Gadea es una de las voces más importantes de la música nacional y en estos momentos enfrenta una crisis de salud que la obliga a recurrir a la gente que ama y que comparte su música. Para conversar sobre los esfuerzos que la comunidad musical está haciendo para apoyar a Norma Elena, se encuentra con nosotros Luis Pastor González, uno de los organizadores del concierto Por Amor a Norma Elena. Luis Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues sí, estamos convocando desde hace unos días a este concierto Por Amor a Norma Elena. Hemos dicho que Norma se ha entregado con su voz, con su arte, con su gran delicadeza a las causas sociales de nuestro país. Ha estado ahí donde se le ha llamado, donde se le ha convocado, y ahora nosotros queremos retribuir eso, ¿no? Esa entrega que ella tiene, ¿no?, para los demás. Y un grupo de artistas, amigos de ella, nos hemos reunido para hacer un concierto por amor a ella, solidarios con moralmente y económicamente. Hoy está cumpliendo un mes de estar internada en un hospital capitalino. Y vos sabés todos los gastos que eso conlleva, ¿no? ¿Quiénes te acompañarán en este concierto que tendrá lugar el próximo viernes? El próximo viernes 28 en la Ruta Maya estará como grupo base La Cuneta Son Machín. Ellos vienen en los próximos días de su gira por Europa. Pero va a estar también Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Va a estar Pancho Cedeño, Marlene Álvarez y Danilo Norori, que tienen un trabajo como trío. Estará también Yoconda Belli, Daisy Zamora. Estará Katia Cardenal con Nina Cardenal, estaré yo. Creo que no se me olvida alguna otra persona. Y la Cuneta, pues en pleno, que siempre ellos cierran este tipo de conciertos cuando los tratamos de compartir. Esta reunión de artistas es realmente gente de peso la que está uniéndose, una muestra sí, claro, de la buena voluntad que ha cultivado Norma a través de su carrera. Así es, con todos tiene no solamente una amistad entrañable hace mucho tiempo, sino que como te digo, pues con ella, junto con ella nos hemos organizado muchas veces para llevar música a diferentes causas sociales. O sea que no solamente nos liga esa amistad y esa afinidad por el arte y por la música, sino también porque hemos hecho proyectos y hemos hecho conciertos para mucha gente, y es hora de poder solidarizarnos con ella. Así que por eso vamos a hacer esto. Este concierto es bien compartido, porque todos de alguna forma estamos en el escenario haciendo duetos, haciendo participaciones colectivas, entre otras cosas. ¿Cuál es el costo de la entrada al concierto? Son $10 y toda la taquilla pues va para Norma Elena Gadea. Hemos tenido algún apoyo para el montaje logístico, para audio, luces, tarimas, todo lo que se requiere, porque es un concierto grande, pues es mucha gente arriba del escenario, y esto requiere pues un montaje y una logística especial. ¿Ya están disponibles las entradas en Ruta Maya? ¿Se pueden hacer reservaciones? Están disponibles desde hace una semana aproximadamente. Entiendo que el 70% de la capacidad estaba vendida. Así es que el mensaje a la gente es que pueda ir hoy, mañana, el lunes, para comprar su boleto, hacer su reserva de mesa y que esté en un lugar bonito, pues. Además de este concierto, ¿tienen algunas cuentas abiertas para recibir donaciones para el tratamiento de Norma? Sí, hay unas cuentas que las podemos compartir en pantalla. Ahí también hay mucha gente en el exterior que ha estado preguntando y por eso se han compartido. Y también hay otras actividades que se están realizando. Hay unos conciertos que ya se hicieron y hay un concierto en Don Bosco que va a ser el 30, también para ella. Y hay muchos artistas pues interesados en darle su apoyo, y me imagino que próximamente van a estar compartiendo estas actividades. Muchas gracias, Luis Pastor González, por liderar estos esfuerzos, y nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de Norma Elena Gadea, una gran cantante y además una amiga y una presencia recurrente en nuestro programa. Norma, que te mejores pronto. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.